relación a Pero ¿cómo? qué hacer. A ver, Marco Del Pon formó parte, y yo la quiero personalmente, de una trampa formidable de transferir reservas en una trampa del gobierno eludiendo al Congreso. Saca quien sea Marco Del Pon en lo personal. ¿Puede ser alguien presidente del Banco Central que forma parte de una trampa al Congreso de la Nación y a la justicia? No se trata de una cuestión personal. Por ejemplo, esta decisión de alguna manera denunciar a la presidenta y a estos manejos ante la OEA. No estamos, yo personalmente estoy preparando, porque la señora presidenta le dijo al presidente de la Corte que esto va a ser Honduras y yo soy Zelaya. Nosotros estamos preparando para, si esto se agrava, para explicarle a la OEA que esto no es Honduras y ella no es Zelaya. Que los únicos que están violando la Constitución y la ley. Ahora esta denuncia, a ver, una pregunta, a ver, esta no denuncia es una... tiene fecha, es por si la, por la supuesto, cosa se agrava. Pero es que, a ver, nosotros tenemos experiencia política. Digo, nosotros sabemos la jurisprudencia internacional. Esto ha pasado en muchísimos países del mundo. Hay toda una jurisprudencia de Naciones Unidas sobre los estados de excepción, de hecho, cómo van desconociendo al Congreso hasta que lo cierran. Entonces, nosotros, que sabemos derecho internacional, ¿qué armas tiene una oposición frente a la violencia del gobierno? La ley, la discusión y las herramientas que dieron los tratados internacionales, que yo redacté la jerarquía constitucional. Entonces, no hay que entender, a ver, cuando yo dije, hay que negociar seriamente la Asamblea Legislativa, el título fue, ¿quiere boicotear? No, él lo sabe, él estaba ahí, tenemos que negociar muy duramente porque podemos ir a una trampa. Cuando nosotros decimos vamos a hacer una denuncia, no vamos a presentarnos, porque tenemos un tratado, porque está la Carta de la OEA Democrática que dice que todos los estados deben garantizar la democracia representativa y la división de poderes. Hay que ser Elisa, un poco más profundos en estos momentos históricos. ¿Usted puede entender que, así como a primera vista o a primera oída, una denuncia... de la presidenta ante la OEA, a uno le da una impresión, digo impresión, pero uno, nada más. A ver, uno no puede manejarse con impresiones en momentos de crisis. No, lo primero que da es impresión, ver, después da otras cosas. Pero, no sé qué le da, Soledad, pero a mí me da impresión. Me parece que es como subir la temperatura. No, a ver, las personas que tienen obligación de opinar pueden impresionarse, pero tienen el deber de la profundidad del análisis. Aquí estamos para analizarlo. Entonces, pero, por ejemplo, a Solá, ¿qué le parece que se denuncie a la presidenta ante nosotros la OEA? Nosotros dijimos, a ver, para que se ponga, a ver, para que se ponga. Nosotros decimos que en los términos del artículo 17 y 18 le pedimos al secretario general de la OEA que controle el proceso político, porque dice, la OEA es garante de que en el proceso político, como manera preventiva, no se vayan violando la democracia representativa. Esto es así de simple. Las acciones nuestras pueden estar bien basadas o mal basadas, tener una justificación jurídica fuerte o no tenerla. En todos los casos son acciones políticas. A mí me parece que en ese caso le estamos dando una señal que la gente no tiene por qué entenderla de la misma manera, Lilita. Yo no haría la denuncia en la OEA. Ahora, a mí, eso no quita que me siga entendiendo con Lilita. ¿Por qué no la haría? Porque me parece que no hay una situación en la que la Presidenta de la República pueda acusar de golpismo en serio a nadie. Si lo hace, es una actuación que la gente no cree. Es mi opinión. Me parece que... yo no creo en la tesis de que los Kirchner, si todo se pone mal, se van a ir. Yo creo que el que se levanta de la mesa pierde, el que se va pierde. Después de la Rúa, el que se va, pierde en Argentina, mal. Estuvieron por irse, es cierto, el día de Cobos, el día que Cobos votó la 125. Pero después recapacitaron y ahora ya tomaron la decisión, me parece a mí, de quedarse. Entonces se trata de cómo termina esto, como pregunta la gente en la calle, sino cómo sigue esto. No cómo termina, no termina. ¿Cómo sigue esto 2 años parlamentarios más? De acá al final del nuevo gobierno. Bueno, yo decía que yo no estaba de acuerdo con eso, pero hay estilos personales. Hay una cosa que en la que sí estoy de acuerdo con ella, que es esencial, que es que la valentía supuesta del otro no sea la cobardía de uno. Cuando uno arruga, el otro se agranda, ¿no? Y entonces me parece que nosotros no podemos ceder un ápice en cuanto al rol del Congreso.
Pero usted recién dijo opinar que esta apelación que hace la presidenta a la posibilidad de que la destituyan es una exageración. Es una exageración. La presidenta ha dicho que no le va a obedecer a un juez, a la jueza. Para impresionar a los televidentes y decir con tal de pagar la deuda externa. En el Parlamento posiblemente alguna gente de la izquierda piensa que pagar la deuda está muy mal, pero el resto no. Más allá de que creemos también con Carrió que sería bueno investigar, sobre todo penalmente, las acciones que dieron lugar a buena parte de la deuda a lo largo del tiempo. Ahora, a mí me parece que ese amague de la presidenta de que voy a desobedecer es camelo. El primer vencimiento lo tiene en agosto. El primer vencimiento de deuda lo tiene en agosto. Hasta agosto tiene que pronunciarse la Cámara, tiene que pronunciarse la Corte, puede haber el tratamiento de una ley, etcétera, y los vencimientos son mucho menores en serio, netos, de lo que o sea, se que dice. Hay una diferencia de interpretación. Usted dice es camelo, claro, y Elisa dice creo que nos corre con la vaina. Está diciendo que no le va a hacer caso a los jueces. Es mentira. Está diciendo que no le hace caso a las instituciones. Es mentira que la hay oposición. Hay que denunciarla. Mira, el tema es así. Es mentira que la oposición haya puesto al gobierno en pago o no pago la deuda. Es mentira. El gobierno puede pagar la deuda sin el fondo. Ahora, va a estar un poco más cómodo si tiene algo del fondo, Macanudo. Segundo, es mentira también que la alternativa sea, entonces tengo que hacer ajuste. A la oposición no le importa, yo tengo que hacer ajuste. Es mentira. El presupuesto que se votó en noviembre con una mayoría dócil es un presupuesto falso. Es falso en los egresos totales, es decir, en lo que le importa a la gente, que digamos en el caso que le sirvan a la gente, educación, salud, seguridad y lo demás, y es falso en los ingresos. Pero el gobierno está apostando, como siempre, a la inflación, a que la inflación le mejore enormemente sus ingresos, cosa que no está prefigurada en el presupuesto, y está apostando además a que las provincias sean más pobres también con la inflación, porque las provincias, los gobiernos provinciales se empobrecen mucho con la inflación, en cambio el gobierno nacional engorda con la inflación. Esa es la verdad, y se va a financiar en buena medida de ahí, y se va a financiar del ANSES. Lo que quiere es estar con toda la plata acumulada posible para hacer política, y para lo que hacer política le llamamos a todo lo que sea discrecional. Hacer política no es cumplir con el decreto que estableció la plata para los chicos, los 180 pesos para los menores de 18 años, hijos de desocupados. Eso no es ser política en la medida en que sea para todos los que tienen esa condición. Pero en todo lo demás que es discrecional, que puedes decir vos sí, vos no, en el plan Argentina Trabaja, que según ellos tiene 100.000 personas, hay discrecionalidad. Y hay discrecionalidad en el envío a las provincias. Y hay discrecionalidad. Y además hay injusticias que no se corrigen. Santa Cruz recibe 20 veces más que el conjunto de las provincias centrales por año. Cada habitante. En esta sensación térmica de escalada que hay, ¿no? A partir de, supongo que lleva más tiempo, pero como bien dijo Elisa, la cuestión que se planteó, que planteó la presidenta en las sesiones ordinarias, fue vivida por muchos como una provocación. El anuncio de un decreto en un lugar donde hay que abrir sesiones de debate. Sin embargo, hay algunos dirigentes de la oposición que empiezan a sentir esto de la escalada. Quiero otra vez leer textualmente y saber la opinión de ustedes. Narváez dijo por estas horas que la oposición cae en el riesgo o puede caer en el riesgo de el ojo por ojo. ¿Qué piensan de eso? La verdad es que nosotros estamos trabajando todo el día en el Congreso, con lo cual no nos podemos ocupar de las otras expresiones que se dicen en las ferias, en los lugares. Cuando uno trabaja el día a día, la verdad es que no nos vamos a cruzar. Yo por lo menos no me voy a cruzar con el resto de la oposición, pero sí me gustaría. Pero hay otras opiniones, ¿no? Que están como advirtiendo sobre esa posibilidad. Siempre son las opiniones, pero le voy a decir una cosa. En realidad los que conspiran, y lo digo clarito, los que están usando oportunistamente esta crisis e inmoralmente son los que hoy se presentan como candidatos a presidente. Yo fui a la Expo Agro.